actividades que nos darán a conocer a las personas que serán desde ahora el seu rostre y que también desde hoy mateix estampen els seus noms en el legendari llibre de la història dels morts i cristians. Des del crepuscle d'aquest temps de tardor i encara amb la mel de la passada festa als nostres llavis, ens unim per a fer camí cap a l'aurora que ens dona vida i ens referma com a poble entorn al cavaller del miracle, el nostre patró Sant Jordi. Senyores, senyors, comença la presentació dels càrrecs de la Festa de Moros i Cristians d'Alcoi de l'any 2015. D'una nissaga festera. Participa en les festes des que encara no tenia un any, com a membre de les filades Domingo Míquez, la que l'ha presentat al càrrec, i la Jana. Manté una continuada vinculació amb la festa i ha somiat durant anys encarnar un càrrec. És una persona campechana. Jo descriuria una persona humilde, campechana, i a la vez tenaz i, bueno, cabota, que diríamos en Alcoi. Si s'empenya en una cosa, ja sabe que la hace. Assumís el càrrec impulsat per un grup d'amics i abrigat pel suport unànime de tota una fila a la qual pertany des de fa 28 anys i on ha volcat tota la seva passió per la festa. Thank you.
Eduardo Tormo Matarredona assumís el càrrec de capità cristià des del pes de la tradició, des de l'autoritat que dona pertànyer a una tercera generació d'un llinatge de festers de la fila bascos. Aquest enginyer de 44 anys d'edat desfilarà acompanyat de la seva família als sons de la primera marxa cristiana, Aleluia, d'Amando Blanquer. Ser fill i net de... Macià Castro serà el capità mor de la fila Judiós, formació festera en la qual porta 32 anys després d'estar 6 en els Miqueros. Aquest empresari de 52 anys és un apassionat de la festa i de tot aquest univers de rituals que l'envolta. Afronta la seva capitania des de la il·lusió i des de les ganes d'aportar la seva empremta personal. Aquest fester, que gaudís fent el cabo, està a punt de fer realitat el seu somni de baixar pel carrer de Sant Nicolauet, capitanejant del bàndol de la mitja lluna. Que és una persona que anirà fent molt bé. Junta en pleno está trabajando de forma ampliable, con múltiples proyectos que irán viendo la luz poco a poco. Entre ellos, destacaría los dos que ya se han hecho públicos, que son los que marcarán el ritmo del futuro inmediato de la asociación y de las fiestas en nuestro pueblo. Deben ser decisivos para ellas. Son la reforma de los estatutos de la asociación, que ya ha iniciado su camino, y el refuerzo de nuestro cuadro de honor. Pero hoy no es día de desviar la atención de lo verdaderamente importante, que no es otra cosa que la presentación pública al pueblo de Alcoy de las personas que representarán a sus filaes encarnando los principales personajes festeros de la fiesta 2015. Como ya hemos visto, el San Jordi 2015 lo representará Mauro Alcaraz, presentado por la fila Domingo Núñez. Esta tarde, en su colegio, en el Colegio Salesianos, ya hemos tenido un acto entrañable, festivo y muy alegre. Y ha estado Mauro rodeado del cariño de sus padres, Carlos y Estefanía, de toda su familia, de sus compañeros y sus amigos del colegio. Te hemos dicho ya muchas veces hoy, y te lo vamos a repetir una vez más, Mauro, representas al personaje central de las fiestas de San de Alcoy, a San Jorge Mártir. Es el eje central de las fiestas. Sin él, las fiestas serían otra cosa, pero no serían nuestras fiestas. Aprende, te lo he dicho esta tarde también, que a partir de ahora no solo tienes que llevar el pin de San Jorge en la solapa, tienes que aprender a amar a San Jorge en el corazón. Y solo así disfrutarás. Disfruta de las fiestas, disfruta con tu familia, disfruta con tu filán, los liqueros. Esa felicidad se trasladará al público de Alcoy. Y todo el mundo lo verás, te aplaudirá. Estará pendiente de tu figura. Tu abuelo Phil fue el que soñó
que tú serías el CEF. Tus padres han sido los que han cristalizado este deseo. Tienes que llevar este cargo con orgullo y con mucha alegría. Y no las patrañas a todos. El alférez cristiano lo tiene la ciudad Morzales, de los populares Gats, y han elegido a Ignacio Herrero para desempeñar este cargo. Ignacio es un ejemplo claro de la renovación continua de la fiesta, ya que se incorpora adulto a ella, pero la vive y la siente como lo que más, como el primer festejo. Y por eso tiene la valentía de afrontar un cargo festejo. Y lo arropa, arropado, y lo enfrenta arropado por su mujer, Elena, y su hijo Ignacio. Y teniendo detrás a toda una fila popular, una fila alegre, comandada por su primer trono, Juan Miguel. Estoy convencido que daréis espectáculo y disfrutaremos vuestra felicidad. La ofrecía Mora corresponde a la fila de Miguelos, Domingo Miguel. Y han elegido a Javier Fernández como alférez. Javier, como hemos visto, tiene precedentes en el cargo y con su grupo de caballeros y sus amigos nos consta que está trabajando y mucho para que su bicentenaria fila quede como siempre lo ha hecho, a gran altura. Viendo el apoyo y el entusiasmo de toda la familia de Antonio José, sobre todo de su madre, y de todos los miqueros que la arropan y le apoyan, no nos cabe la menor duda de que los miqueros harán como siempre. Muy bien. Javier, a pesar de ir el último, no te preocupes. El público de Alcoy siempre, siempre le quedan aplausos. Siempre le queda entusiasmo hasta la última carroza. No te quedarás solo. Capetina Cristera corresponde a la ciudad Vascos. Cuando aún estamos recordando a todos, tenemos una retina las imágenes del espectáculo que nos ofrecieron con su ofrecida. Pero los vascos han elegido a Eduardo Tormo para hablar el milagro que se repite año tras año. Y es que desfiláis se superen de sus cargos, de alférez a capitán. Eduardo, con todas las referentes, con toda esta carga familiar, con toda la historia vasca, es imposible que te salga mal el cargo. Imposible. Oyéndote lo que has dicho, empezamos a imaginar cómo va a ser tu entrada en Alcoy. Y a buen seguro no dejarás indiferente a nadie. Belén, tu mujer, y tus hijos Jorge y Mariola, seguro que estarán a tu lado. Y contigo, una fila de los vascos, una fila ordenada y una fila disciplinada, con Antonio su primer trono al frente. Capitán Moro, la fila judíos, los antiguos sultanes, tiene este año el deber de superar, al igual que los vascos, a su alférez, a la representación de la alferecía, una alferecía guerrera. Pero como los vascos, estoy convencido que los judíos lograrán superarse. Y para ello han escogido a un capitán, Antonio Masià. Es un fester puntero dentro de su fila. Es un fester muy querido en su fila. Y por lo que he oído, si no tiene cuidado, va a acabar siendo primer trono, o va a acabar la asociación, tiene una capacidad de organización espectacular, y me consta. Bajará bien acompañado por su mujer Rosa Ana y sus hijos Gabriel y Borja. Y detrás, toda una fila, los sultanes, los judíos, con su primer trono frente, Francisco. Desearles a todos ellos que tengan mucho éxito, que disfruten primero con su familia. La familia es el apoyo más importante para un cargo. Y por supuesto, con su fila. Como hemos dicho antes, si familia, cargo y fila disfrutan, esta felicidad se contagia al resto de festers y a todos los alcoyanos. Y para finalizar, señores y señoras, preparémonos para ser felices, porque de esto se trata la fiesta, de hacernos sentir felices, unos con ilusiones, otros con ilusiones y devoción. La fiesta es un gran puzzle, con muchas piezas diferentes. Pero si falta una sola pieza, el puzzle no está completo y se nota. Todos caben y nadie sobra. Que San Jorge nos ayude a trabajar para seguir construyendo esta gran fiesta que llena de felicidad a todo nuestro pueblo, a Alcoy. ¡Visca San Jordi! Any rere any, a tots els visitants que venen a veure les nostres festes, que cada vegada són més i de més indrets del món. Se'ls queden 6 mesos i tot un camí per endavant, un recorregut conjunt, ja que si d'alguna cosa podem sentir-nos orgullosos és de la solidaritat i del treball colze a colze que demostren els nostres festers.
Treball d'esforç que necessita del major nombre possible de festers i de festeres. Per això és important que la festa busque fórmules per a que les qüestions econòmiques no siguin un impediment per a participar a la nostra festa i també per a que la participació de la dona sigui cada vegada major. Aprofite per felicitar a les filles que estan fent esforços per a que el 2015 gaudim per fi les quadres i dianes en participació de dones. Com dèiem, comença el compte enrere i a partir d'ara els dies es fan més llargs, es combina el treball i la festa, traient-li hores a la son, a la família i al temps lliure. A més, en temps de recursos limitats, a Collans posem a disposició de la festa allò que ens ha fet ser diferents al llarg de la nostra història, la imaginació i la creativitat, la innovació al càrrec de la majestuositat dels nostres morts i cristians que fan de cada any que siga una experiència irrepetible. I aquesta nit el protagonisme absolut recau en els nostres festers, en els nostres càrrecs i en les seues filades. Antonio, Edu, Javi, Ignacio i el nostre Sant Jordiet, Mauro. Sou els actors visibles d'una festa on tots els festers i festeres, mirons i visitants, són actors principals, ja que tots són imprescindibles per continuar sent les millors festes de moros i cristians del món. Enhorabona per la vostra designació i gràcies per anticipar per les emocions que ens donareu al llarg d'aquests mesos. Us demano una cosa, que retingueu cada moment d'aquests mesos, quedeu-se en cada detall, disfruteu cada minut i, com diu el president, sigueu feliços, ja que el vostre somriure suposarà transmetre a tots nosaltres l'alegria en els dies llargs del nostre poble. No vull oblidar-me tampoc de les vostres filades, a les quals representeu. Us toca un any, mig any de treball ben dur per poder engestir tota la màgia en dues hores de desfilada i tres dies de somnis. Molts ànims a cadascun dels primers trons, a les seves respectives juntes directives i a tots els altres.